por docenas de miles, que las editoriales se pelean por sus derechos y que se ha convertido en una estrella con recitales abarrotados de gente y guardias de seguridad. Podemos pensar que no está nada mal para una mujer que se crió entre bibliotecas y bancos solitarios, siempre acompañada con un libro en las manos. Pero sus poemas y el amor de sus palabras va mucho más allá del encasillamiento que se hace de su obra en las redes sociales. Sus palabras están conectadas directamente al lector, que ha vivido historias parecidas a ese tándem de amor y desamor que reflejan sus textos. Accesible y con los pies en la tierra, asume que empezó a escribir por amor platónico y que a raíz de aquello llegó la transformación de lo que ella no define como fenómeno de masas, sino como carácter retraído en los poetas. Presenta Estela Villán. Con ustedes, Elvira Sastre. Pero ya tengo que ser muy progresivo. El primer libro
que publicaste fue 43 maneras de soltarse el pelo, que ahora se ha reeditado, sí. Bueno, Valparaíso. ¿Te apetece que leamos? Porque yo creo que todos están esperando para escuchar poesía. ¿Te apetece que leamos algún poema de aquí? Claro. Tu poesía muestra mucha fragilidad, ¿no? Es muy intimista y como que el vocabulario es muy cercano, pero a la vez también juegas con las imágenes. Entonces vamos a leer algún poema y si quieres luego hablamos de esto. ¿Te parece? ¿Vale? ¿Vale? No sé, si quieres. Vale, genial. Vamos a poner unos años. Sí. Una flor en medio de un campo en ruinas. Yo era una tarde de invierno, nostalgia y ceniza en la cama, los restos de un incendio provocado, las ruinas que quedan cuando un castillo es asaltado sin piedad, un poema cansado en forma de papel arrugado en la papelera de una oficina gris. Tú eras un paseo por el campo un día de marzo, el olor a caricia sobre la hierba recién cortada, el abrazo de bienvenida en la terminal vacía del aeropuerto, la hora del recreo, la tarde del viernes, la vuelta a casa después del trabajo, un sábado por la noche, un gol por la escuadra en el último minuto, el polvo de reconciliación de todas esas discusiones que en el fondo son excusas para encontrar nuevas formas de quererse. Esas eran nuestras credenciales mucho antes de presentarnos. Entonces, un día de otoño, sin cartas y sin manga cautelosa, te acercaste a mí con esa ternura que solo tienen las personas que saben amar. Me lamiste la tristeza y nevaste sobre mi espalda tiroteada. Cosiste con la paciencia de quien cree en lo que espera las costuras rotas de mi pelo. Llenaste mi almohada de buenas noches y mejores sueños al descansar tu cabeza sobre ella. Comencé a compasar mi respiración a tus latidos y la música empezó a tener sentido. Un tiempo después, una mañana de esas en las que el polo norte se concentra en toda la ciudad, te observé descansar agotada y en paz sobre mi cama mientras escuchaba llover a través de la ventana. Y de repente perdí el frío. Fue así, mirarte fue el deshielo. Te contemplé y vi cómo se reconstruía la primavera en mi vida. Las cuatro paredes de mi habitación se abrotaron esas margaritas que solo saben decir que sí. Te despertaste y se me llenaron los ojos de pétalos. Me miraste y te pregunté, ¿qué has visto en mí? Una flor en medio de un campo en ruinas, contestaste tú. Lo que estábamos hablando antes es que el mensaje tiene mucha contundencia, ¿no? En tu poesía y mucha expresividad y utilizas imágenes, pero más que la forma, creo que en tu poesía lo importante es el contenido, ¿no? Sí, bueno, es algo que he defendido en mi trabajo siempre, que, porque al final es un poco la poesía que yo leí que me ha llevado, así que era que me llegaba más el mensaje que cómo estaba decorado y cómo estaba armado. La suerte es que, bueno, la poesía hay muchos estilos, ¿no? Entonces puedes elegir con cuál te quedas y cuál escribes tú, y yo este es el que me siento más cómodo. ¿Y qué papel juega la inspiración? ¿Hacia dónde la inspiración es muy importante ahí, o solamente es el primer impacto y luego trabajas el poema? ¿Es como si fuera la inspiración es el principio? Bueno, yo, trabajo, sí, o... yo creo que en mi caso es principio y es final, porque hay veces que me he sentado a escribir un poema inspirado por algo y luego no ha fluido y luego no lo he terminado y claro, sin ningún problema. El trabajo en mis poemas viene después, cuando ya pasa un tiempo, cuando van a formar parte de un libro, cuando los tengo que corregir y vuelvo a ellos, a lo mejor cambio palabras, pero el primer escrito de un poema sale solo y sale sin tiene que salir. ¿Y la improvisación? ¿Te gusta? No, nada. Además, de pues, a veces piensas que por escribir poesía es improvisar y me piden, pues, haz un verso contigo, ¿no? Ni de casualidad. No sé si lo tenéis que planear o para preguntarme, pero por paso. Haciendo un recorrido por todos los libros, ¿no? Hay una gran diferencia para mí, personalmente, creo que hay mucha diferencia entre este libro que hemos hablado, 43 maneras de soltarse el pelo, y luego, por ejemplo, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Sí. Hay una diferencia, aunque el discurso se mantiene, ¿no? A
háblanos un poco de ese recorrido, cómo lo vives tú o si eres consciente de esa evolución en la escritura. Bueno, o sea, ya en el color de las portadas es un poco por dónde va cada uno. Este es el primer libro, es mucho más inocente, es más tierno. Yo pensaba que iba a ser mi único libro en la vida, entonces pues aproveché de hacer todo con esa ilusión. Y ahora es distinto, ¿no? Ahora lo cuido mucho más y lo trabajo de otra manera. Antes me pasaba algo cuando empecé, que era como me daba mucha rabia luego que corregir los poemas porque pensaba que perdían su esencia, ¿no? Luego te das cuenta de que no, que realmente también el público que se gasta un dinero en el libro merece que eso esté cuidado y esté trabajado. Entonces, bueno, luego de contenido es verdad que pues tiene muchos temas, muchas vivencias, cosas muy distintas, y este es un libro más conceptual, de un momento de vida muy exacto, escrito en apenas 3 meses y bastante más, no oscuro, porque al final viene una ruptura, entonces al final es todo dolor y todo tristeza, pero al final lo que sale de ahí es algo bueno, porque a mí bueno, pues me alivió mucho y me curó mucho, pero al final es un poco que para mí es un libro que actúa un poco de puerta abierta a un sitio mejor. ¿Te apetece que diga? Sí, claro, un poco. A ver. Bosque incendiado. Bosque incendiado. Me duele un pasado que no cicatriza, el chillido de un fantasma que nunca se va. Me duele el árbol que dejó de mirarme, la mano que ya no se mueve para limpiar mi camino. Me duele el daño que me hicieron en un todavía que se alarga, como el tiempo que no cesa y permanece, como aquello que se asume y no se lucha. Me duele el abrazo que quedó suspendido en el aire, como el sueño que no llega y se convierte en pesadilla. Me duele el adiós en la fiesta, el dedo que señala, la espalda que se pierde. En un mundo atronador solo me queda el silencio. Me duele todo lo que se me cae de las manos y nadie recoge, porque todos se han marchado. Aquí dentro descansa un bosque incendiado y caen, como gotas de ácido, los recuerdos. Era una de las preguntas que quería hacerte, porque parece que todo el discurso se basa en ese dolor que nos provoca la vida, o el amor, el desamor, y luego siempre das una nota de esperanza, de lucha, de libertad. ¿Crees que, aparte de curarte a ti, el mensaje también sirve un poco de ayuda para toda esa gente que te sigue y que lee y puede superar sus heridas leyendo tu poesía? Sí, bueno, yo sí creo, soy muy defensora de que al final es un error evitar la tristeza, evitar el dolor, las cosas que nos dan, porque están ahí sin pista, ¿no? O sea, al final todas las emociones son buenas, pero cuando se quedan demasiado tiempo entre nosotros es cuando hacen callo y eso es un poco mal porque no saben. O sea, hay que sacarlas, es la única manera de sacar el dolor es enfrentarte a él y hablar de él. Y en ese momento estaba muy mal, de hecho me daba pena comprarme a escribir porque no sabía lo que podía hacer de él, sabía que me iba a hacer daño, pero al final lo hice y fue pues, o sea, es un libro que es como un vómito de poemas, uno detrás de otro, que siguieron como una temática de ese dolor y esa ruptura, pero que es cierto que creo que ese mensaje que tú dices, que no es para nada consciente, no voy a hablar de objetivo, pero creo que al final sale porque es lo que a mí me provoca la poesía. Cuando lo escribo y me enfrento a ello, es cuando digo, vale, ya me estoy armando de nuevo y puedo salir de esto. Pero sí que es verdad que es un libro que por los mensajes que me dan los lectores, sí que les ha ayudado y te ayuda pues, a enfrentarte, ¿no? Que siempre es fácil y a veces agradeces que alguien lo haya escrito. Y aparte es una, o sea, si vemos todos los libros siempre está ese tema, ¿no? Sí. Parece que es el tema fundamental, el amor para seguir vivos y para seguir hacia adelante. Sí, yo creo que bueno, las emociones son vitales en este mundo y sobre todo pues, ahora en estos momentos tan turbios, ¿no? Y luego también vivimos una sociedad que es todo de consumo rápido y no nos paramos entre las cosas que tenemos y no sacamos un momento del día para ir al fin de semana para ir al campo y desde la naturaleza y no hacer nada, ¿no? Siempre tenemos la cabeza y un fluido lleno de cosas que no nos permiten ver el mundo. Entonces cuando de repente hay algo que te emociona y que te para,
Para los que no conocéis el libro, es un diario donde empieza la cuenta de los días sin ti, primer día sin ti, segundo día sin ti. Háblanos un poco, porque creo que la novela nació como si dijéramos de manera paralela o al margen, pero basándote en Baluarte. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, al final Baluarte fue el segundo libro, que creo que es, y salió con muy poca diferencia de tiempo, pero creo que es bastante diferente al primero. Y me apeteció un poco tal como modo de experimento, porque a mí era algo que me daba mucha atención, porque como parece que siempre se habla de cuando hay una ruptura, de lo que lo pasas, y pues, como en este libro, por ejemplo, ¿no? Pero me interesaba saber cuáles eran los pasos a seguir desde que, vale, ya reconoces, estoy mal, estoy hecho una mierda, y qué pasa hasta que estás bien, ¿no? ¿Qué proceso hay ahí para que uno se recupere y demás? Entonces me apetecía explorar todo eso y me parece una manera sencilla dividirlo en fases, ¿no? Y decidí pues, que eran los días desde el día 1 hasta el día 12. Y ha sido algo que a la gente le ha ayudado muchísimo, además me encanta porque parece que cada uno lo lleva a su manera, ¿no? Y le da el significado que quiere y me han llegado historias muy bonitas al respecto que no tienen nada que ver. Recuerdo una de un psicólogo de Colombia que lo utilizaba en sus sesiones con mujeres maltratadas. Entonces luego, cuando ya superaban todo y conseguían ser libres por fin, recuperarse de todo el maltrato y demás horror, escribían su nombre en una pizarra que era por lo del día sin ti, ¿no? Entonces, al final, que pasan esas cosas, a raíz de algo que yo he escrito, pues para mí es muy mágico. Entonces, me di cuenta de que ahí podía haber una historia, que podía llevarme también un poco a mi terreno y estructurar algo en base a esos días, pero con sus personajes y sus historias personales. Y cuéntanos, ¿qué diferencia hay cuando uno construye, cómo construyes tú un poemario? ¿Es de manera unitaria, vas escribiendo a tu aire? ¿Y qué diferencia hay con escribir una novela? Bueno, o sea, respecto a lo que me preguntas primero, para mí la cosa es tan libre que yo pues, escribo un poema cuando lo necesito, lo paso lo escribo normalmente al ordenador, lo dejo guardado, una carpeta que tengo, y ahí se queda. Y cuando siento que ya tengo un material suficiente o que puede haber ahí una cohesión o una unión de que puede tener un sentido que eso se convierta en libros, entonces cuando lo publico, pero nunca y nunca lo haré, me han dicho, es que con el libro 200 me gusta escribir poemas para rellenar un libro porque me parece un horror y no sale bien. Entonces en ese sentido lo hago así. Y luego las diferencias con la novela pues son todas. O sea, para mí, como te decía, la poesía es muy libre y nace de una necesidad. Sí, entonces la escribo cuando necesito. Puedo estar un año escribiendo un poema que me da igual, no me importa nada. O sea, 3 meses escribiendo un libro. Y la novela no. La novela te tienes que sentar, tener una disciplina, cosa que a mí no estaba acostumbrada y me costó mucho acostumbrarme. Y estás sentada en eso hasta que te sale algo, y a lo mejor estás 5 horas y te salen 2 párrafos y tienes el día que no tienes, pero tienes que estar ahí. Entonces es verdad que el resto de tu vida se paraliza un poco porque estás inmerso en ese proceso creativo. No es lo mismo que estar a lo mejor, yo ahora que estoy con una tesis, por ejemplo, no es lo mismo que sentarte a hacer una tesis que, bueno, tienes material para que se hagan cosas. Al final, una novela es sentarte y tu cabeza funciona y no siempre lo hace. Entonces, bueno, es distinto. Tiene más esfuerzo, pero bueno, me lo paso. Bueno, vamos a leer alguno de Baluarte. Bueno, yo creo que yo he elegido solo conmigo, sola contra mí, porque creo que sí que responde un poco a ese tema que estamos hablando de la reflexión sobre una situación o sobre ti misma, sobre cómo afrontas la vida. Sí, un poco sí, lo que me sirve la poesía, sí. Solo conmigo, solo contra mí. Los ruidos en mi cabeza no me dejan dormir y apenas recuerdo la última vez que desperté, pero es imperturbable el silencio de la soledad como lo mismo. Son irrompibles los diques de la sinrazón y yo estoy solo conmigo, pero sola contra mí. Acabo muerta cada vez que me enfrento a mis fantasmas y este no saber si me vence luchando o si me dejo ganar por cansancio derrota cualquier amago de abandono. Preferiría ver la cara de miedo. Es 1000 veces peor vivir con el temor a encontrarla. Son inútiles mis trampas. Combatir el miedo a caer no se hace luchando desde el suelo. Pero ¿cómo me voy a levantar si la mano que se muestra tendida es la misma que me retiene? ¿Quién me tiene y quién me tiene? ¿Quién me entiende? El mundo es un engaño para quien no sabe jugar y yo solo confío en los confiados porque son los únicos que no creen en la mentira.
No envidio a quien no tiene motivos para llorar. Agradezco a la nube que se vació sobre mi cara esta pena causada. Se ve el gris del arco iris, igual que se pone el color a las pesadillas, pero no sé cómo cerrarme los ojos. Me anestesia todo lo que duele, y eso es algo que nunca comprenderé. Pero he suspirado agua por los ojos viendo el mar, y creo que lo entiendo. Solo me valoro en otras bocas. Me canso de los espejos y de las orgías de palabras vacías. Olvido todo lo que no fui capaz de romperme y de construirme en un mismo golpe. Empatizo con todo aquel que acumula bocetos incompletos, porque mi vida también fue una mancha negra en un lienzo blanco. Pero entonces alguien me llevó al museo y me llamó arte. Quizá solo se trata de encontrar a quien te siga mirando cuando tú cierras los ojos. Y escribo. Escribo para que mis ruidos no me cierren. Escribo. Escribo para dar al silencio una excusa. Escribo. Escribo para repetirme que todo está vivo. Escribo. Escribo para enseñarme todo lo que desconozco de mí misma, todo lo que no quiero terminar de conocer. Escribo. Escribo para que el día que no me mires, no quieras marcharte, para que el día que quieras irte, lo hagas sin dudar. Escribo. Escribo porque la música es suficiente y yo soy persona de excesos. Escribo para nunca saciar este hambre de todo que se vacía por nada. Escribo, escribo, escribo. No dejo de escribir, no quiero morir. Y es que aquí dentro solo late un pensamiento. ¿Qué será de mí cuando descubra que las palabras también son mentira? Está ilustrado por Eva. Háblanos un poco de este libro, porque en este libro pones que fue un regalo que te hiciste a ti misma, ¿no? Sí. Al final. Háblanos cómo nace este proyecto, porque tú eres una poeta que también colabora con músicos. Sí. ¿Te gusta, bueno, te gusta o no te gusta, no lo sé, estar en el escenario, no, y compartir espacio con la gente que viene a verte? Háblanos un poquito de esa experiencia, de esa colaboración con el ilustrador, ¿cómo fue el trabajo? Sí, pues bueno, sí, como dices, es que me gusta mucho el arte en todos sus vertientes, la música, la ilustración, y Emma, como San Emiliano, es uruguayo, que me hizo la portada del libro de la soledad, es suya. Se la pedí porque le seguía, le había escrito por internet y me fascinaba porque, bueno, pues si habéis visto el libro, tiene unos dibujos que es una maravilla, porque son poéticos en sí mismos y no necesita para nada el acompañamiento de los poesías, poesía visual. Sí, entonces me quedé tan encantada con la portada que hizo en la soledad, porque lo resumió a la perfección, sin que yo tuviera que decir nada, que me quedé con ganas. Entonces, cuando me llegó la posibilidad de hacer un proyecto, pero dejarme un poco bastante libre, no me apetecía sacar otro libro porque acababa de sacar el otro y no sentía que tenía contenido. Sí que pensé que tenía mucho material que no podía formar parte del libro de poemas, porque o bien no eran poemas, o bien no eran frases, o eran textos en prosa, que los tenía escritos y que sí que me apetecía que tuvieran forma, que tuvieran espacio en un libro. Y les propuse el tema hacerlo ilustrado, me dejaron total libertad, y entonces no sé, tiene que ser con Emiliano, y él, pues encantadísimo, porque es un chico estupendísimo, es muy fácil trabajar con él, es súper humilde, entonces se presta mucho a todo, y fue pues uno de los libros más sencillos que he hecho, y además a mí es un poco un truco, ¿no? Porque son tan bonitas esas ilustraciones que lo que yo escriba da igual, como que ya va a gustar igualmente. Bueno, este libro tiene prosas y también tiene frases, como dice ella, o aforismos. No sé, ¿definirías esto como aforismo o no? ¿O crees? Bueno, hay alguno que sí que está concebido como tal, y luego hay textos más que son como reflexivos, en tono de reflexión. A mí me apetece que leamos una prosa. ¿La quieres leerla? Sí, porque es de la postura. ¿Sí? Dice así. Existe una jaula minúscula aquí, dentro de todos nosotros. A veces toma forma de ceño fruncido, de latido desacompasado. A veces da hambre y otras lo quita. A veces aparece y se hace con todo lo que tiene alrededor. Es siempre un ruido molesto, amenazador, violento, agresivo, absolutamente despreciable, merecedor de todos los odios. Es un ruido que me cesa,
Existe aquí dentro un lugar del que uno no puede escapar ni aunque quiera, porque pertenece al cuerpo como el aire al viento, a la savia, a los troncos de los árboles más antiguos. Existe al mismo tiempo dentro de esa jaula un miedo atronador a no saber abrirla, a no dejar que la brisa entre allí donde no se la niega, allí donde se encuentra. Solo al final de todos los vientos y al final de todos los árboles aprende uno a abrirla. Y es entonces cuando la jaula deja de existir, porque una jaula abierta es una casa. Y ese miedo que está dentro se convierte en otra cosa, en libertad. En ese momento el ruido se ausenta y solo existe el silencio, allí donde no se le niega, allí donde se encuentra. Vamos, bueno, aquí es muy evidente la reflexión total y además ese ánimo a invitar al lector a que viva su libertad, ¿no? Y sea el mismo, ¿no? Sí. Está constante todos los libros. Sí, la verdad es que además este libro, aunque hay textos que son más antiguos, este en especial lo escribí después del libro de la soledad, pues ahí ya estaba en un punto un poquito más recuperada y ya va más chica. Sí, se puede recuperar. Bueno, vamos a hablar un poco de referentes poéticos, porque, bueno, tienes referentes bastante directos, creo, que como son Luis García Montero, o puede ser Benjamín Prado, apoyan tu obra y siempre están ahí. Esa poesía de la experiencia, que por lo que hemos leído está claro que es una poesía experiencial, pero al mismo tiempo también hay algunos poemas que se disfruta otro tipo de influencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Baluarte hay algún poema que cuando tú lees, yo veo, por ejemplo, tu Pita Neruda, incluso, ¿no? A Becker, que lo han nombrado antes. Hablamos un poquito de esas referencias o esas, no sé, esas influencias no solamente de la poesía de la experiencia que la tenemos clara a la vista, pero sí están ahí, a lo mejor un poco del mismo o algún tipo sí. De vanguardia. Sí, bueno, yo creo que al final el poeta que escribe es una mezcla de todas sus lecturas y de todos los poetas que lee. Entonces, en este sentido, como he leído mucho desde pequeña, no soy consciente a la hora de escribir de quién me está llevando el subconsciente, pero es gente que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues desde Becker, que fue el primero, la generación del 27, con Cernuda, Alessandro, también fue como de repente, porque era una poesía que de repente entendía, ¿no? Y decía, es que esto lo entiendo y me está gustando y me dice cosas. Luego, pues aparte de los nombrados, obviamente Benjamín, Luis García Montero, Joan Margarit, Luis Alberto de Cuenca, me voy atrás y yo pensé Pedro Salinas, Ángel González, me parece el maestro de todos. Ahora he vuelto a descubrir que recuerdo que con 16, 17 años descubrí un poco a la par a Ben Clark y a Roger Wolf, y Roger Wolf de repente desapareció, yo dejé de verlo y ya lo he vuelto. Entonces, lo he recordado y he vuelto a coger libros suyos desde hace un montón. De hecho, ayer estuve leyendo una antología de Renacimiento que se llama Días sin pan y es una pasada, o sea, me encanta. Y luego es verdad que gracias a los viajes, y sobre todo a Latinoamérica y demás, he podido conocer también autores de allí y autoras muy olvidadas todas y que son fantásticas. Y de Adriana Niño es una de mis poetas de referencia, o sea, me encanta, me fascina. Alejandra Pizarro también, pero de Adriana Niño me encanta. Y de aquí, pues, por ejemplo, Raquel Anseros. Hay una autora también que me gusta mucho porque hace poesía también muy visual, que es menos conocida, se llama Raquel Guillón Aceves y me encanta también. Y por ejemplo Andrea Barbuena, que hago con ella todos los recitales y viajamos mucho juntas, somos amigas, pero aparte de eso nos admiramos mucho y nos olvidamos mucho y me declaro mi lectora de su obra. Además, se necesita cuando se escribe poesía tener amigos, ¿no? Sí. Que de repente hay que pasarle los manuscritos antes de que salga sí, a la luz. Sí, además, porque al ser Géminis, no tontería, pero. Necesitas. Sí, o sea, en tonterías. Es verdad que hay cosas como que se las portadas y estas cosas, tengo su cabezona y es esto y es lo que los títulos igual. Pero luego las dudas tontas del día a día, que al final son importantes, necesito consultarlas siempre. Bueno, podéis preguntar, ¿eh? O sea, levantáis la mano. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o intervenir? Queremos que habléis vosotras. ¿Leer? Que habléis. Ah, que hablemos vosotras. Que no hay que bajar el nivel. Ah, vale, seguimos. Vale.
Vale, perfecto. Bueno, pues podríamos leer de evaluarte imaginar, vale. Bueno, imaginar, eso es lo que yo he dicho. Es un juego de palabras. Esta, que es donde yo te decía que me recordaba a la forma de mi duda, es que puedo escribir un verso más triste de esta noche. Puedo escribir lo que amo. Sí, este poema habla de la poesía, en sí, de, como el otro, pero un poco más positivo. Imagina. La poesía me ama con tristeza y me concede el don de saber cómo inventarte, de traerte a mis orillas y volverte espuma salada de los ojos. La poesía me acaricia la espalda con los dientes, deja un rastro de sangre caliente por mis dedos y apuñala con ternura mis verdades. La poesía me permite pintarte un día entera del color del otoño, hablar del movimiento de tu pelvis cuando atacas con violencia las aceras, resumir de un modo sencillo el rastro de música que deja en silencio cuando decides llorarlo o reírlo, y llamar de otra manera la facilidad que tienes de curar mi suciedad. Puedo escribir que me amas, que oyes París en tu azotea, que elegiste sin dudar mi desorden frente a su sonrisa y te quieres por ello. Hubo una tarde en la que hicimos el amor durante tantos siglos que atravesamos desnudas la barrera del sonido y los delfines supieron de qué hablábamos. Puedo escribir que no te has ido, que no hay noche en la que tu lengua no meza mi cama, que no puedes tocarte sin mis manos, que nos declaramos culpables de cualquier triunfo involuntario. Puedo escribir que tus lágrimas saben a las teclas de un piano dentro de una nube, que en tu cuello anidan las madres de las golondrinas, y que he visto brotar pétalos de fuego en las yemas de los dedos de tus pies. Puedo escribir que crecen desiertos de arena en mi garganta cuando no te escucho, que la piel me sabe a hiel, y todas las lenguas son ásperas piedras si no es tu ansia la que me espera. Que te echo de menos como un cuerpo desmembrado, como un cadáver sin sustento, que te echo tanto de menos que he abierto todas las ventanas para llegar antes al techo. Puedo escribir que vienes a verme, que vuelves a mis huecos, levantando mi alma y el viento con tu falda, tus palabras diciéndome que no hay jardín sin mi lluvia y mi cariño, que no has dejado de latirme en la demora. Puedo escribir que estás aquí esta noche, envuelta como un gato entre mis piernas y esa manta que acaricias con ternura, que te quitas la ropa despacio, como si no hubiera mirada, mientras la lascivia recorre mis comisuras, que me esperas en calma, en la cama, tras el punto y final. Puedo ir más allá y escribir cosas como que tú estás aquí y yo no estoy creando este poema y solo así hacerlo verdad. La poesía, del mismo modo, le da la vuelta a las cosas, pone boca arriba las certezas, me explica que uno más uno solo puede ser uno, clava su pupila azul en la mía y me escupe su mayor verdad a la cara. La vida es para quien se conforma, la poesía para quien sueña y desea y no tiene miedo de contarlo. Tanto al público, ¿crees que es un elemento
que aporta a tu poesía especialmente ese tipo de diálogo. Sí. Porque quizá a lo mejor, por ejemplo, en la soledad de un cuerpo acostumbrado allí, aunque hablas directamente, pero como que ya hay cierta abstracción, ¿no? Sí. Un poquito más, mucha evolución tuya. Sí, puede ser, sí, es cierto que al principio, como te decía, escribía poemas a gente, a personas de mi vida que no se lo podía decir a lo mejor directamente, ¿no? No tenía la posibilidad de decírselo en persona por las circunstancias que fuera, entonces lo escribía como si lo fuera a leer, pero nunca lo leyera. Y con la vida secreta, ¿no? Claro, sí, total. Y con el tiempo es verdad que me he dado cuenta de que al final, por mucho que le escriba a otra persona, a quien se lo estoy contando realmente es a mí misma. Entonces, quizá por eso los últimos libros además tienen un tono más reflexivo, y aunque hable a alguien, me estoy hablando a mí y estoy... Te hablo a ti porque estás aquí colocado, pero en verdad es porque me estoy desesperando. Claro. Otro de los aspectos es la ciudad, está súper presente. De hecho, también haces una columna, ¿no? En el sitio del país, Madrid me mata. Sí. La ciudad está muy presente, pero quizá si nos paramos a leer en profundidad, más que una ambientación, la ciudad quizá también sea un símbolo de la soledad, ¿no? ¿Crees que el poeta siente esa soledad o tiene esa mirada solitaria a pesar de estar rodeado de tanta gente? Sí, bueno, yo me imagino que cada caso es único y personal, pero es verdad que yo nací en Segovia y estuve allí toda mi adolescencia, los dos primeros años de carrera, entonces tenía unas ganas locas de salir de allí y de hecho no fue hasta que llegué a Madrid que esto empezó un poco a funcionar. Pero bueno, si ya es en el plano personal, pues imagínate, pues ya con 18, 19 años, yendo a Madrid todos los días a estudiar, pues es como me quiero quedar aquí, quiero vivir en Madrid, quiero estar en una ciudad grande donde nadie me conoce y puedo hacer lo que quiera. Eso es algo que pasamos muchos, entonces al final pues tiene que quedar reflejado en lo que escribo. Y es verdad que pasé de vivir en una ciudad muy pequeña en la que me sentía muy, muy atrapada al principio, a vivir en una ciudad grande donde tampoco te conoce nadie, pero en esa espacio tan enorme y tan inmenso, en esa inmensidad, te sigues sintiendo solo a veces, ¿no? Te sigues sintiendo que estás en un sitio muy pequeño donde todos te miran o donde nadie te mira, que puede darse las dos cosas. Entonces al final pues está presente, va un poco acompañándome en mis etapas. ¿Quieres que leamos Amarrada? Vale, bueno. Así disfruta. Para ti. Gracias. No es el frío, ni la lluvia, ni el invierno colándose por la ventana, ni las calles desiertas, ni el viento barriendo lo que queda de mí una madrugada cualquiera. No es esta ciudad descolocada, ni un grito a destiempo. No es que la soledad me obligue a extrañarte y no sepa qué hacer con estas manos vacías, con esta nube que amenaza mi puerta. No es que tema estar perdiendo mi horizonte, reducirme en otro cuerpo, incapaz de ser mi océano, desconocerte por momentos y reconocerme en ellos. Es simplemente el espejo, el silencio, la cama vacía, la pregunta que solo es preguntar. Bueno, no sé si alguno se atrevería a decir a lectores que hay aquí de Elvira si sienten de manera tan directa el mensaje que ella transmite, porque creo que eso es una constante, ¿no? Que leemos su poesía y parece que nos está hablando al oído, que nos está hablando directamente al corazón. Resulta que tiene hoy día la poesía fresca que nos trae Elvira Sastre, nos trae Marwan, nos trae mucha gente, ¿no? Tú a tú, el sentimiento a pie de calle, como yo digo. Ya, es que se me oye. Que es un poco de raro. Es lo que digo, que es una poesía fresca y que es más entendible y más directa y bueno, si es que decir hacer el amor, si es que decir otra cosa, no sé, que está muy bien, o sea, a mí me gusta abrir la puerta y refrescar un poco, ¿no? Y captar a la gente para que lea más poesía, ¿no? Antes estábamos hablando el tema de... Sí, antes estábamos hablando, y yo antes de salir así en escena, sobre el tema de los chavales del instituto, de la gente que está en el bachiller o en la ESO, ¿no? ¿Cómo llegar hasta a
esa experiencia tuya personal que tienes cuando vas, por ejemplo, a los centros? Bueno, sí, para mí es una de las experiencias, cosas que jamás me imaginé que podía vivir y de lo más gratificante que tengo. Eso siempre con Andrea Balbona, la poeta que te decía antes, que al final bueno, también es más fácil, ¿no? Pero compartimos las dos y las dos como la universidad juntas, entonces bueno, estamos en el instituto. Y es muy reconfortante por varios motivos. El primero es que yo me siento totalmente reconciliada con mi yo de 15 años porque eché en falta sí que vengan autores interesantes, ¿no? Pero a veces venían algunos con los que te sientes, no que vinieran, pero sí que daban lecturas de las que te sentías muy alejado. Y al final el hecho de que nosotros veníamos a los institutos parte de un esfuerzo y de un trabajo de los maestros y los profesores brutal, porque al final somos autores que no están dentro del catálogo, pero muchas veces son los alumnos los que dicen que venga tal, inténtalo tal, y entonces bueno, hay una burocracia tremenda que puede estar aquí explicando lo que terminamos. Entonces hay un esfuerzo muy grande detrás para que lo hagamos y luego hay un trabajo en clase que se hace con los alumnos. Y al final, siempre que hemos ido a todo tipo de institutos, recuerdo además, porque lo disfrutamos muchísimo, estuvimos en las 3.000 viviendas en Sevilla, que es un barrio más marginal, en un instituto que estaba allí de profesora muy conocida mía y fue una pasada porque íbamos ahí como con la esta de qué va a pasar aquí, ¿no? Porque al final como nos das poesía, creo que se me puede salir eso. Y es increíble porque siempre funciona y donde te crees que están los chavales más olvidados y que hay menos trabajo, encuentras muchísimo arte y gente con ganas de que les des lo que quieren leer y escuchar. Al final es eso, ¿no? Yo he hecho la carrera de filología y yo siempre me he dedicado a encontrar lecturas obligatorias. De hecho, a mí es que me llegan el libro y no lo leo. O sea, yo no sé si es una barrera para que... Claro, sí, yo es que sí. O sea, yo soy de ese tipo de lectores que si empiezo un libro y la primera página no... lo dejo, porque hay libros en el mundo para estar con algo que no me tiene por qué gustar todo, ¿no? Y en este caso, pues, se les está dando a los chicos una poesía, pues como decía ella, ¿no? Que al final la gente joven no puedes pretender que alguien con 15 años le tenga lo que le pega, es que es inviable. Yo misma, cuando estaba estudiando, me llegaba más, pues sí, cernuda, lisana y era un poco más así. También por su... Claro, sí. Con su mensaje de fondo, sí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues con los años he vuelto y con más lecturas, que al final de eso se trata, ¿no? De que la gente que me lea a mí no se quede en mis libros, sino que dé el salto a otros autores. Y yo ahora con más lecturas, a contar, por ejemplo, a Miguel Hernández, y he dicho, madre mía, ¿eso qué es? Con 16 años no lo entiendo. Entonces, es lo que consigue, pero es lo que consigue que al final los jóvenes estén alejados de la poesía, que piensan que es eso y que no hay nada más. Y si se cambiara un poco el planteamiento educativo y se les diera, en vez de ir de lo más antiguo a lo más contemporáneo, eso fuera al revés, pues yo creo que la cosa nos cambiaría bastante. Y luego también la fusión que tú utilizas en el caso músico, sí, entonces eso también creo que atrae, ¿no? Aparte de la propia palabra. Sí, bueno, al final es verdad que hacer proyectar la poesía solamente en un teatro, que bueno, al final, eso sí que lo he hecho alguna vez y tal, pero es distinto cuando le ofreces algo, también es cierto que estás cobrando una entrada, estás alquilando un teatro, que estás gastando dinero tú de tus propios gastos que tienes que compensar de algún modo y tienes que ofrecer algo que sepas que la gente va a interesar. Yo he estado en recitales de poesía de solo voz y es complicado, cuando ya pasa más de una hora es muy complicado seguir el hilo, que sin embargo te lo pones con música y eso se convierte como en un tercer arte. Que no es ni música ni es poesía, es una cosa maravillosa. Sí, y es una pasada, a mí me gusta mucho como oyente, entonces es lo que yo intento hacer, llevar los poemas con mi músico. Siempre voy con Manu Mírez, que es súper talentoso, toca todos los instrumentos, ha hecho canciones de poemas míos, y solamente ya cuando escuchamos el uno al otro ya sabemos cómo fluye solo, ¿no? Entonces al final es bonito lo que se tiene. ¿Una pregunta? Yo quería una cosa, respecto a lo que has dicho, sobre los institutos, para que veas que el giro, en mi caso, bueno, yo dejé, como tú antes estabas comentando, el tema de mi época, el EGB, ¿no? Y vamos, lo que te obliga, ¿no? Entonces, me gustaba la poesía. ¿A dónde voy? Gracias a mi hija, que estaba en cuarto de la ESO, te conocí y volvió a resurgir mi... Sí, Miguel Hernández, de que... Vamos, un sinfín que le había dejado. Entonces, yo creo que el salto también
viene de ahí con los jóvenes, o sea que sigue, sí. Lucha y vamos, pues a tope. Padres, hijos, cuando es al revés y cuando son los hijos los que ahora los padres y me aquí los dos principios, es que me encanta. Ya está en carrera, ¿eh? O sea que ya. No pasó mucho. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No, quería volver otra vez a lo de los institutos y a las escuelas. Mi padre era, bueno, usted ya lo sabe, que era poeta, y a mí me emociona muchísimo cuando una persona de 40 años o así me dice, yo descubrí la poesía gracias a tu padre que iba por los institutos, por las escuelas, recitando, y gracias a ese poema, además un monologuista que lo adoro, en uno de sus monólogos lo contó y recitó la primera poesía que debió recitar mi padre. Yo creo que el tú a tú, el hacerlo llegar a los jóvenes hace que sea más cercano que verlo en un libro. Y esa labor de divulgación, de acercamiento, de hacer amar la poesía, es algo que tenemos que defender ahora. Aquí hay. Quería responderle también que pues, esto pasa también, o sea, es verdad que yo trabajo en la autoría y demás, pero al final se verán pues, como este, en el que gente como la asociación y demás te invita a hacerlo, pues yo estaré en mi casa y nadie me podría escuchar, entonces pues, también mi agradecimiento para todos vosotros por invitar. Pues, sí. A ver, vamos. Sí, quería preguntarle a Elvira, que creo que ya trabaja profesionalmente también como traductora. Quería preguntarle si ha traducido poesía y si alguna vez se ha enfrentado a ese problema del traductor traidor, ¿no? Es decir, el traductor traidor, que claro, a la hora de traducir la poesía en principio me parece intraducible. Pero bueno, claro, hay que intentarlo, ¿no? Para darla a conocer. Por eso conocemos a grandes autores extranjeros. Claro, porque no podemos hablar todos los idiomas, ¿no? Pero ¿cómo lo has afrontado? Pues mira, luego partí, es un máster con la palabra de geología, es un máster de traducción literaria porque era pues, lo que de todo lo que podía hacer más me interesaba y a mí el primer día me dijeron eso mismo, que la cuestión no se podía traducir, pues como yo soy de Segovia y soy muy castellana y muy, pues yo dije, pues ya lo traducí, realmente fue mi planteamiento y mi trabajo de fin de máster, de hecho, fue mi primer libro traducido del inglés al español. Entonces, a ver, es verdad que es muy complicado, pero es lo que tú dices, si no se pudiera, pues solamente leeríamos poetas en castellano, ¿no? Pues leeríamos ya de la literatura en general, no conoceríamos a grandes autores y seguramente no tendríamos grandes autores españoles porque no habrían leído esos autores, ¿no? Entonces al final es un trabajo duro, muy infravalorado, porque bueno, ya no me meto en términos económicos, pero vamos, que no puedes vivir solamente de ello porque no vale nada. De hecho se paga muchísimo mejor la traducción técnica de un manual de instrucciones que el de un poema. Cuando creo yo que, porque he hecho las dos y es bastante más complicada. Y sí que he traducido bastantes libros de poesía, empecé con Gordon MacNeil, traduje a Wilde, traduje los dos de Rubicor también, que es muy conocida y está muy bien, y estoy ahora con Salomón. Entonces, bueno, es un trabajo, como te digo, muy duro, porque al final tienes que ser invisible. Ayuda mucho que tú escribas poesía porque al final bueno, conoces la voz y sabes y demás, pero es verdad que también es una arma de doble filo porque al final tampoco te puedes meter como poeta en los poemas de otro. A lo mejor yo esto lo diría de esta manera, luego esta frase aquí no, pero bueno, es de su estilo, ¿no? Entonces no te tienes que meter. Pero bueno, lo disfruto mucho, la verdad. Sobre esto de la traducción, un día hablando con un traductor que está por aquí entre el público, estábamos comentando de respetar la ética, respetar la rima, respetar las imágenes, intentar que todo sea muy igual. Cuando tú traduces, ¿cuáles son los puntos? O sea, ¿solamente traduces el texto en sí? ¿O intentas, por ejemplo, hacer ese juego de respetar la ética? La historia es que me enseñaron en el máster que la traducción no ha ido como dos vertientes. Hasta los años 60, si no me equivoco, se llevaba una traducción
editorial y a partir de los años 60 se empezó a hacer una traducción más de mensaje, ¿no? Y menos, pues más centrado en lo que se quiere transmitir. Yo al traducir me he dado cuenta, porque he visto traducciones cuando estaba con Guay, de traducciones de hace un montón de años, que eran indescifrables, o sea, se entendía mejor en inglés que en castellano, y luego les hago ahí esos poemas y son muy fáciles, son muy sencillos. Pues al final le estás presentando al lector español un Guay que no existe, no escribe así, aunque sea una traducción literal, traducir poesía y que sea literal, es un ejercicio, claro, no va a tener ningún tipo de sentido. Y luego pues te puedes dar de cruces con cosas que son frases hechas o cosas, pues ya los problemas típicos de la traducción, ¿no? Que tiene sentido en Estados Unidos o sea, y aquí no. Entonces te las tienes que intentar ahí hablar un poco para ver cómo lo haces. Me pasó una anécdota muy graciosa traduciendo a Gordon Magnet. Es cierto que siempre es mucho más fácil cuando el autor está vivo y sí, está vivo y puedes hablar con él. Y yo con él lo tenía, lo que pasa es que bueno, era mi primer libro que traducía y demás, y yo no quería estar todo el rato detrás de él preguntándole cosas. Y recuerdo que llegó un poema, estuve como pues, 15 días con él, que no había manera de sacarle, yo buscaba en internet, me salía como que una frase era medio brillantico, no tenía ningún sentido, yo me estaba volviendo completamente loca. Y ya como que di con algo y tal, pero no estaba nada segura, al final pues, de ahí pregunté, digo, ¿este poema? Me dijo, no, es un poema experimental, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, ¿más preguntas? Pues yo creo que deberíamos leer, sin duda. Yo creo que es. El llevarse es que antes lo hemos hablado y además abre con una cita de Luis García Montero de su convocación vigora y me gusta mucho. Sí, además que es uno de mis versos favoritos del mundo. Lo voy a leer, sí, de Luis García Montero, que dice: ten paciencia conmigo, porque el mundo es así y vengo herido, ten paciencia conmigo. Y el poema dice así: quizá no quede nada que no sea esta mordaza, o quizá sea este eco de gritos el que ocupa el aire que nos separa. Disculpa mi cobardía, estoy llena de polvo, soy un castillo incendiado donde hace siglos alguien fue feliz. Y en estos restos que me sustentan, no cabe nada más. No es que no quiera, es que he olvidado cómo se hace. No quiero convertirte en mi espejo, que mi reflejo te dé la vuelta y te contagie mis heridas, que mi sonrisa te cuente algo que no dura. No quiero que te conformes con mis rotos, que te acomodes en mi tristeza y aprendas que en las vidas también se llega a algún lugar. No quiero que conozcas lo que hay detrás de mí, un millón de fantasmas escogiéndome la ropa y la mano de nadie acariciándome la espalda. Estoy atrapada en una habitación vacía donde se escucha tu risa en cada momento. Eres diminuta y afilada, te llevas el ruido y el silencio a otro lugar, te pareces a la palabra del instante porque no dejas de suceder. Me hartas y veo el mar y aprendo otro abecedario. Quieres quedarte porque ignoras lo que hay al otro lado y desoyes mis avisos. Quieres irrumpir como los huracanes y colocar lo descolocado porque no hay otra manera de arreglar los desastres. Quieres llevarme a otro sitio lejos de mí. Quieres prender el tiempo que nos apaga y trazar una línea de salida entre mis puentes y tus saltos. Quieres colisionar conmigo y hacer un puzzle con los trozos. Y me pides respuestas a mí. Te he olvidado las preguntas. Entonces te miro a mi lado, esperando con los ojos llenos de viento una historia, y por un momento se abren las ventanas, te hago un hueco y pienso que podría intentarlo, es decir, que podría colgarme de la mano que me tiendes y despertar en otro sitio. Pero el león se despierta, huele mi huida y me dice: el silencio nunca te hará daño. No quiero. Y quiero creer que eso basta. Quieres. Y quiero creer que eso es suficiente. Casi acabando. Yo quería preguntarte si crees que la poesía es la herramienta perfecta para poder decir lo que no podemos decir. Sí, bueno, al final te vale un poco de excusa, ¿no? O sea, me ha pasado tanto en temas banales de
desahogarme y decir a alguien lo que pienso como de una manera bonita, ¿no? Pero en realidad lo estás haciendo todo. Me ha servido y luego en temas más importantes como puede ser a lo mejor cierto desahogo social o... Sí, yo había marcado para que le llamamos país de poetas, sí. Creo que es una poesía social que... Sí, es un ejemplo de... Bueno, es un ejemplo un poco de eso, ¿eh? A veces de decir basta y cuando leo ese poema siempre me parece un acto revolucionario en sí poder leerlo en un escenario y que no me tape en la boca, pero nunca se sabe, a lo mejor llegaría en la que lo hacen, pero mientras pueda lo voy a seguir leyendo. Y es verdad que, bueno, que parece que con las palabras y no hace nada, ¿no? Pero al final, para mí, por lo menos las palabras es la mayor expresión que tenemos y algo que no nos pueden arrebatar y ahí está toda nuestra libertad. Entonces, cuando escribí ese poema tenía un poco eso en la mente, desahogarme, porque está escrito un poco cuando empezó la crisis aquí en España y los desahucios y todas estas cosas tan horrendas a las que nos hemos acostumbrado, pero que siguen ahí, y eso es también bastante triste. Y para mí, pues me da mucha fruta cuando lo veo. Pues vamos a leerlo, ¿no? País de poetas. Hoy a España le han dado una paliza, el último par que indica agonía, y llora, como un cachorro abandonado en la cuneta, mientras susurra llena de pánico, se está llenando mis puentes. Y yo la miro, con los ojos llenos de justicia, y le digo, aguanta, que salvaremos los sobrevivientes. En la calle solo queda vivo un hambre feroz que aterra, el canibalismo y un capitalismo devorador. Quien dice defendernos nos acaricia y nos deja la cara llena de sangre. Un abrazo falso duele más que una puñalada, y lo saben. Quieren rajar nuestras gargantas y nutrirnos de sus restos, atar la libertad de pies y manos y lanzarla al mar, como quien ahorca con saña los derechos humanos. Son culpables de todo este daño y no saldrán indemnes. Este olvido en su oído pronto se convertirá en vellada. Seguimos siendo salvajes humanos dentro de su circo, pero terminará la función y destrozaremos su sonrisa de payaso. Nos estamos descubriendo y la rabia fluye por nuestras venas, junto al hambre, la pobreza y la injusticia. ¿Quién nos va a decir? Cabe más humanidad en nuestros cuerpos que mierda en todos nuestros discursos. Hoy España huele a podrido, aunque yo la siento más guapa que nunca cuando bajo a comprar el mercado en ese puesto que está a punto de cerrar y me desean un buen día. O cuando veo a un estudiante ceder su asiento a una mujer con una pensión de mierda que sonríe con esa resignación de quien ha vivido de paz a guerra, de paz a guerra, de paz. Parece que cada mañana el pueblo grita, nos quedamos para salvar España, y el pueblo nunca miente. Y vosotros escuchad, soltad los hilos corruptos de vuestras manos y mirad hacia abajo. Cerrad vuestra boca llena de humo negro y abrid bien vuestros oídos viciosos. Solo aquel que no tiene nada, tiene todo. Nos habéis convertido en el ejército más poderoso, ese que no tiene nada que perder. Y vamos a por vosotros, armados hasta los dientes de valor, escudados con una resistencia caníbal y con un amor violento por la supervivencia. Jamás debisteis usar a las palabras en vano. Vivís en un país lleno de poetas. Yo, que siempre pestañeo cuando pasan estrellas fugaces, que lloro viendo anochecer en el mar o escuchando a Ludovico Einaudi porque me siento incapaz de abarcar tanta belleza y eso me llena de tristeza. Que tengo un corazón en 2x4
y un silencio entre los labios, que temo más a la oscuridad que a los monstruos, que no pertenezco a ningún lugar porque abandoné mi casa para cohabitar con mi existencia y debo mis facturas, que no confío en quien me quiere por no salir de mi rutina, que escribo porque no soporto mi ruido y todo lo demás es adorno. Yo, que curo al alcohol con mis heridas, que nunca aprendí a ser feliz más allá de mí misma, que me resulta imposible mirar a otros ojos más de 3 segundos porque me aterra ser descubierta, que no sé mentir, pero desconozco cuando digo la verdad, que echo de menos mi futuro y así con todo, que soy tan minúscula como el punto de una I y prescindible como una exclamación de apertura, que te quiero más, pero siempre después de ti. Yo, que nunca creí en el cielo ni en la salvación y que concibo la redención como un fantasma o un recuerdo, permíteme confesarte a ti, ángel subido a mi pecho, que de repente vi tus brazos salados abriéndose como 2 nubes de agua, tu gusto sinfónico inflándose como un huracán dentro de un volcán en erupción, tus ojos espumosos destapándose como las puertas de mi fe ante las certezas, tu boca llenándose de mandamientos impenetrables como rocas milenarias, tus piernas benévolas empapando mi suelo de flores anacaradas, tus dedos silentes ahogándose entre esdrújulas arrítmicas, marítimas y selváticas, tu voz glorificada disparando amor a mis labios resecos y perdidos, y aún no me creas tu puto milagro de mí. Más que una pregunta, yo te quería agradecer mucho el que tú compartas tu poesía, porque a mí me ayudó mucho en el momento que yo tenía en mi vida hace poco. Y eso, darte las gracias de tu corazón. Gracias. Bueno, como creo que estamos en el capítulo de los agradecimientos, yo también te quiero dar mis más profundas gracias, porque siempre me he preguntado cómo Miguel Hernández a los 32 años tenía esa obra. Y hoy, gracias a acudirte a ti, he encontrado la respuesta. Thank you.